Saludos, buenas noches, bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy, lunes 12 de agosto. Estamos de vuelta y tras el fin de semana comenzamos con nuestro Tarifa Noticias de hoy, pero antes les ofrecemos en titulares algunas de las noticias destacadas de esta jornada de hoy. Dentro titulares. El artista tarifeño Manuel Reiné Jiménez firma el cartel anunciador de la Feria 2019 presentado hoy. El hijo predilecto de Tarifa ha cedido una antigua obra para anunciar unos festejos que recordarán su legado. El colectivo Nereide y la marca Natural World inician una campaña itinerante para concienciar a todos sobre la protección de los mares. Una furgoneta lleva el mensaje del Plastic Free por calles y plazas. Turismo impulsa la instalación de nuevas señales indicadoras en el paseo hacia la Isla de las Palomas. Se trata de realzar la singularidad de Tarifa como zona bañada por el Atlántico y el Mediterráneo. Comenzamos. Una imagen de Manuel Reiné Jiménez anuncia la Real Feria y Fiestas del 2019. El artista tarifeño, que será homenajeado en los festejos de septiembre, ha cedido una antigua pintura que resume la esencia de las fiestas patronales. En el umbral de San Mateo se adivina la estampa de la patrona entre jinetes que saludan su llegada a la calzada. El estilo y visión del hijo predilecto de Tarifa pone imagen a una feria, la del 2019, que ahondará en la obra y figura de Reiné en más de un escenario. Era una antigua obra, inédita para la gran mayoría, que adormecía en el taller del artista de la calle Juan Trejo. El área municipal de festejos ha visto la gran oportunidad de sacarla a la luz pública como base del ya cartel anunciador de la Real Feria y Fiestas del 2019. Todo ello en una edición de la feria que pretende reunir un homenaje expreso al artista tarifeño con réplicas de su obra pictórica y escultórica en el escenario inaugural de la Alameda e incluso en el ferial. Como en ediciones anteriores, Festejos había convocado un concurso para ilustrar el cartel anunciador y con solo dos trabajos presentados se ha dado por desierto. A partir de ahí se planteó la oportunidad de contar con una obra inédita de Reiné, todo ello en un año especial con referencias a su legado artístico. Vista la presentación que había de dos carteles, lo hemos estimado de cierto porque no tenía la calidad necesaria para lo que requiere este Real de la Feria de Tarifa, y viene a hincapié hacer una fecha señalada, que la coronación va en memoria de Manuel Reiné. Pues vimos las presentaciones de obra que él tenía hecho en su taller y vimos idóneo, porque si nos fijamos, la coronación el año pasado también se hizo en la fachada de la iglesia de San Mateo, y vemos un cartel muy tradicional, muy de Tarifa, muy integrado en la sociedad. Y lo vimos idóneo para que también el cartel vaya con su nombre y con su sello de esa imagen que Manolo Reiné demuestra con sus manos en esa pintura que él hace tan característica de él, que está todo representado, tanto la cultura de la mujer como del hombre, como todo, como es esta cabalgata agrícola, que de interés está considerada como de interés general andaluz, y creo que es un cartel idóneo para esta Real Feria Tarifa. Va a ser bastante importante, va a abrir la feria con este acto tan importante como es el acto de la coronación, que va todo acorde a Manolo Reiné, y también el Real de la Feria también se va a trasladar algo de Manolo Reiné para que también esté presente allí en el Real de la Feria. Que hay un trabajo importante por parte de Obras y Servicios, que ante todo quiero agradecer el gran trabajo que desempeña día tras día esos carpinteros y el cuadro laboral en sí, porque son bastantes las personas que se involucran en este Real de la Feria. Por no decir todo, la administración está aborcada en el Real de la Feria y todos los preparativos para que la feria salga lo mejor posible y superar año tras año lo que es las ferias pasadas, y que esta feria sea una feria zonada por parte tanto de Tarifa como también de la comarca.
Entonces, quiero agradecer también a la Administración y a todo su cuadro laboral por la implicación que demuestra año tras año en esta Real de la Feria. La composición del artista tarifeño destila feria por cada esquina. Sobre la fachada principal de San Mateo se recorta la imagen de la patrona, rodeada de jinetes a caballo que han acompañado su traslado. En primer término, el gentío comparte la expectación por una llegada de la patrona que marca el inicio de las fiestas. Tarifa es feria del 1 al 8 de septiembre. El alcalde agradecía la colaboración de Manuel Reiné, que ha cedido su obra en una feria llena de referencias a su trabajo. Recordamos que el cuadro laboral del ayuntamiento trabaja en el decorado del acto inaugural de la feria, un pregón y coronación del cortejo de reinas y damas que se celebrará bajo la escultura de Guzmán el Bueno, enmarcadas por más obras del autor. Nada más que tengo en principio palabras de agradecimiento, como lo ha comentado el concejal, pues tanto a el compromiso y el esfuerzo que están poniendo, como ponen todos los años, todos los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento para que tengamos una de las mejores ferias del campo de Gibraltar, y además pues también la predisposición también de Manuel Reiné pues a que una de sus obras pues esté en este cartel, que creo que para nosotros es un lujo tenerlo en este cartel. Y la verdad es que, como habéis dicho, es algo muy, muy idóneo, ¿no?, para esta feria. Y creo que, como dijimos cuando hicimos la presentación del pregonero, creo que va a ser una noche muy bonita la de la coronación. Y también, bueno, como ha comentado el concejal, se están preparando algunas cuestiones también en el red de la feria para que la presencia de la obra de Manuel Reiné esté muy presente en toda esta feria. Creo que es adecuado, lo dijimos, creo que es importante que un pintor y un artista, en realidad, como Manuel Reiné, pues se le haga este homenaje, un homenaje también, una festividad que creo que es la más importante de Tarifa. Creo que ha sido un acierto por la comisión y por el festejo, por el tener esa iniciativa, y por tanto esperemos que todos los tarifeños y tarifeñas lo vean así y si pasen una feria además muy divertida y una feliz feria. En este caso pues nosotros estamos haciendo todo lo posible para que eso sea así. Manuel Reiné Jiménez, hijo predilecto, es con 86 años uno de los autores más presentes en el paisaje urbano de Tarifa. Turismo quiere reforzar la singularidad de Tarifa y el camino hacia la Isla de las Palomas como punto de confluencia del Atlántico y el Mediterráneo. Nuevas señalíticas se han instalado esta mañana a ambos lados del paseo para redundar en el atractivo turístico que supone ser el punto de unión de dos perfiles costeros diferentes. Las dos nuevas señales se sitúan hacia la mitad del camino que conduce a la isla. La idea es que quienes quieran inmortalizar su tránsito por la zona con una foto puedan tener de fondo la silueta de la Isla de las Palomas y las dos orillas, la Mediterránea y la Atlántica, que separan el paseo. El Área Municipal de Turismo financia con fondos propios del Ayuntamiento la instalación de estas nuevas señalizaciones que ponen el acento en una singularidad del municipio tarifeño. Es el único punto de la geografía donde se funden costa atlántica y mediterránea, y eso bien merece una señalización específica que invite a la foto en un lugar singular como pocos. Elaborado en material resistente a las inclemencias del lugar, las señalizaciones colocadas a uno y otro lado reproducen los nombres de Océano Atlántico Tarifa y Mar Mediterráneo Tarifa. Se ha primado además la transparencia de cada escultura de hierro para que se aprecien las características del entorno. Continuamos. El reto del Plastic Free se mueve este verano por calles, plazas y playas. Les hablamos de la campaña itinerante del colectivo Nereide en colaboración con la firma de zapatillas ecológicas Natural World. Recorren en una camper Volkswagen la costa y callejero de Tarifa para recordar que el cuidado de las playas y mares empieza en la educación de cada uno. Es la campaña itinerante del colectivo Nereide que se alía con la firma ecológica de zapatos Natural World para recorrer el callejero tarifeño a través de esta furgoneta ecológica. El mensaje de Tarifa Target Plastic Free
quieren moverse por los escenarios más frecuentados del verano tarifeño. Se trata de recordar a pie de calle que hay alternativas al plástico de un solo uso, especialmente dañinos en la conservación de mares y océanos. La ruta de la furgoneta ecológica comenzaba el pasado viernes en la barriada Cardenal Cisnero. Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Tarifa, pretende recalar en diferentes puntos de la vía. Con la Sosa Nereide y Raúl de la marca ecológica Natural World, hemos empezado esta campaña con la furgoneta, moviéndola para diferentes, vamos a mover para diferentes sitios en Tarifa, en las playas y en diferentes áreas de la ciudad de Tarifa. Y esto un poquito para continuar el proyecto de Target Plastic Free, donde Tarifa se está involucrando mucho para intentar de reducir el consumo de plástico y concienciar los ciudadanos y los turistas a cuidar un poquito más la naturaleza. Concienciación a la gente, mantener un poco las playas limpias, evitar que tantísimo plástico desemboque en el océano. A la vista está la cantidad de problemas que se están produciendo por tantísima contaminación. Y bueno, pues nosotros desde Natural World y con la Asociación Nereida lo que estamos intentando, y junto con el Ayuntamiento de Tarifa, es que bueno, que este pueblo sea un punto de referencia a la hora de intentar mantener las playas como creemos que deben de estar. La furgoneta está recorriendo diferentes puntos de la ciudad y las playas. Hay escala prevista en la zona de Bolonia, Punta Paloma y diferentes puntos de los Lances. En cada escala se despliega tenderete para repartir material informativo. Además, se realizan talleres de sensibilización ambiental y exhibiciones de arte y proyecciones de vídeo sobre la problemática de los residuos en nuestros océanos. La idea es llevar el reto de un Tarifa libre de plástico y sensible a la conservación del entorno natural por diferentes puntos de encuentro de turistas y vecinos. Estamos aquí con una campaña para concienciar sobre el tema de la También en formato breve conocemos estas otras noticias. Diputación de Cádiz y Cooperación Alternativa se impulsan una nueva entrega del programa sobre promoción de los derechos humanos, Tome Conciencia. La responsable del Área Provincial de Cooperación Internacional en la Diputación de Cádiz, Lucía Trujillo, mantenía este mediodía un encuentro de trabajo con responsables del colectivo Cooperación Alternativas. Se trata de perfilar las líneas básicas del programa de colaboración que facilita el trabajo de los derechos humanos en el ámbito escolar y entre colectivos juveniles. Desde su puesta en marcha en el 2016, la iniciativa viene favoreciendo el desarrollo de cursos de fotografía, talleres diversos y charlas divulgativas con los derechos humanos como materia de trabajo. En Tarifa, la oferta del Tome Conciencia se enmarca en la oferta educativa brindada a los centros escolares y en las actividades fomentadas desde la Casa de la Juventud en horario no colectivo. Los responsables de ambas áreas municipales compartían así hoy reunión de trabajo en el Ayuntamiento para perfilar contenidos y desarrollo de la nueva entrega. En la playa de los Lances se han retomado los trabajos para la retirada de los arribazones del alga invasora. Desde la pasada semana se viene trabajando en la limpieza de los tramos de costa afectados de nuevo por acumulación de las algas que mareas y corrientes empujan hasta la costa.
En un pasado pleno, el Ayuntamiento de Tarifa hizo suyas las conclusiones del Grupo de Acción Local de Pesca del Litoral Cádiz Estrecho y reclama la creación de una mesa de trabajo sobre el alga invasora que reúna a las diferentes administraciones. Más noticias. Ha sido un fin de semana de mucha copla en directo. En la zona del Almarchal, la 25 edición de la Noche Flamenca ha cumplido las expectativas anuales de un vecindario volcado con su festival veraniego. En Tarifa, la gala benéfica de la Cofradía de los Dolores hizo disfrutar igualmente al público de todo un recital de la copla interpretado por voces que pisan fuerte. Es ya la 25 edición de una cita veraniega con el flamenco consolidada entre los aficionados de Almarchal, La Zarzuela y alrededores. La veteranía obliga a incrementar y diversificar la apuesta y este año la organización ha apuntado a la copla de figuras emergentes. Es el caso de Isabel Posada, ganadora del espacio de Canal Sur dedicado al género y atractivo destacado en el cartel del pasado festival. Mira que la tardía que día, mira que si fue y si vino de tu casa la Alameda y así ando y viendo y así empezó mi ceguera y así empezó mi ceguera. Hasta que de amor me muera. En la cita de Almarchal se vio también el fomento del flamenco que procura el Aula de Música y Danza de Facinas. En la citada aula comenzaron su formación Alba Manso Montoro y Salomé García Márquez, dos jóvenes de la zona que arrancaron los aplausos del público congregado en el Almarchal. De la mano de Jesús Caballero, colaborador necesario de esta casa, Radio Televisión Tarifa les ofrecerá en próximos días un amplio resumen de la 25 Noche Flamenca de Almarchal. Su vida para dársela a su marido. A esa mujer, a esa mujer que con el tiempo se hizo abuela para sus nietos y los quiere con locura y da la vida por ellos. Thank you.
También en el escenario del Teatro Alameda hubo el pasado sábado repertorio de coplas. Impulsó la cita a la Cofradía de los Dolores con fines benéficos. El programa destinaba fondos a la asociación AFITA y Recaída Cero, lucha contra el cáncer infantil. Nazaret Natera, tercera finalista de la reciente edición del espacio televisivo Got Talent, compartió escenario con la algecireña Naomi Santos, concursante de la séptima edición de Se Llama Copla. Todo un repaso a lo más emblemático del género pudo disfrutarse en las butacas de la Alameda. Unos anuncios publicitarios y enseguida retomamos Tarifa Noticias.
Del 11 al 13 de octubre tienes una cita con el jazz en Zahara de los Atunes. Primera Feria Festival Internacional de Jazz Andaluz. Jazz Zahara, coincidiendo con la Ruta del Retinto. Recuerda, 11, 12 y 13 de octubre en Zahara de los Atunes. Organiza en Consorcio Ifeca y Diputación de Cádiz. Colaboran el Zahara de los Atunes, Acoza, Anda Jazz y Acción Cultural Española. Tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur. Hacemos estudios auditivos completos y gratuitos. Revisamos tu audición y nos adaptamos a tu presupuesto. Prueba ahora tus audífonos de última generación recargables sin ningún compromiso. Y ahora que llega el verano, protege tus oídos del agua con nuestros tapones de baño hechos a medida. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a Audiosur. Te esperamos en la Avenida Andalucía. Llega el verano a Joyería Villatoro. Disponemos ya de los más bellos conjuntos de temporada en oro y plata para que luzcas radiante este verano. Además, y como siempre, te seguimos ofreciendo la más amplia selección en artículos para regalar a bebés y recién nacidos. Y nuestra colección de primeras marcas de relojes, como Festina, Lotus, Casio y la gama Marea desde 9,95 euros. Porque el verano es para disfrutarlo. Te esperamos en la Avenida Andalucía. La elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. ¿Eres fanático del Cádiz Club de Fútbol? Pues estás de enhorabuena, porque ahora en Estanco Patricio Manso disponemos de todo el merchandising oficial del Cádiz Club de Fútbol. Camisetas, bufandas, cantimploras, puzzles 3D, chanclas, balones, mochilas, artículos para regalar. Todo al mejor precio y con la garantía oficial del Cádiz Club de Fútbol. Porque sabes que el amarillo no está maldito, porque te gusta vibrar con los colores del CAI de tu alma, esta es tu oportunidad. Luce los colores de tu equipo con el merchandising que tenemos ya disponible en Estanco Patricio Manso, en la calzada. Y nos vamos a continuación a conocer nuestra pizarra informativa, pues por ejemplo, el tiempo previsto para la jornada de mañana y también nuestra farmacia de guardia. Thank you.
Y antes de despedir este Tarifa Noticias de hoy lunes 12 de agosto, vamos a repasar en titulares algunas de esas noticias que nos acompañaron en nuestro informativo de hoy. El artista tarifeño Manuel Reiné Jiménez firma el cartel anunciador de la Feria 2019 presentado hoy. El hijo predilecto de Tarifa ha cedido una antigua obra para anunciar unos festejos que recordarán su legado. El colectivo Nereide y la marca Natural World inician una campaña itinerante para concienciar a todos sobre la protección de los mares. Una furgoneta lleva el mensaje del Plastic Free por calles y plazas. Turismo impulsa la instalación de nuevas señales indicadoras en el paseo hacia la Isla de las Palomas. Se trata de realzar la singularidad de Tarifa como zona bañada por el Atlántico y el Mediterráneo. Y ahora sí, ponemos el punto y final a nuestro informativo, a nuestro Tarifa Noticias, que vuelve a estar con todos ustedes mañana a las 9:30 de la noche, que estaremos aquí puntuales a la cita. Nos vemos mañana y sigan con nosotros y disfrutando de nuestra programación. Hasta mañana, buenas noches, adiós.